Véngase aquí a una rodada los domingos y... What's up, everybody? I'm Luke with Ride Bikes More, and today I am in Monterrey, Mexico with Miguel for a bike ride interview. But before I get started, I want to say thank you to everyone for all the love out there. Remember to follow us on YouTube and Instagram if you're not already, because it makes you feel good. Miguel, muchas gracias por estar aquí conmigo hoy. His group is Old School BMX. BMX, Old School BMX Monterrey. Mira, en la página puede encontrar como BMX Old School Monterrey o MTY. Ahí es donde me pueden encontrar en la página. Es este, es pública, o sea, puede irse a escribir, o sea, mandar solicitud y se acepta. Así es. How did the bike ride start? How did you guys get together? Tell me more about that. ¿Cómo se juntaron? ¿Cómo empezó el grupo? Mira, este, el grupo empezó con un amigo que se llama Javier García. Él fue el que inició todo este rollo. Y eso, antes le damos al BMX toda la, esta generación. Del, ¿qué? Del año 90, 89, por ahí, empezamos a dar toda la gente. Y después este, empezamos a darle y salíamos a, este, a competencias este, nacionales de aquí y locales, que así entre nosotros mismos también competíamos en varias este, colonias de aquí. ¿Y hacíamos son el, carreras, these are races o son...? Es BMX freestyle, 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 sí. Y este, entonces tú puedes hacer trucos aquí. Sí, ah, okay. Sí, más que por lo regular eran de rampas, todo eso, estilo libre. Y hay unos que es de flatland, que es lo que le dan al piso. Y este, y ya después se separaron todos y se aplacó el BMX y luego después nada más vino, o sea, empezó a organizar pille un evento y nos empezamos a juntar y luego empezamos a armar bicicletas de las de antes, desde la época de nosotros, que es este, 90s, el año 90, y empezamos a restaurar y empezamos a hacer ya generar rodadas para toda la raza, ¿verdad? Shout out to Javier García out there. Thank you for putting this together. Gracias a Javier por ayudarme a ponerme en contacto con ustedes. Pues dile a la gente dónde estamos y dónde vamos a ir. Mira, estamos aquí en el Parque Fundidero. Las salidas, las rodadas son cada vez una vez al mes y iniciamos allá en el Museo Santa Lucía, que es allá por la Macroplaza, y le damos este, hasta acá, hasta el Parque Fundidero, hasta que donde estamos aquí, hasta el Horno 3. Y luego ya damos aquí una vuelta y luego ya después nos regresamos aquí. ¿Y es el, is it the last Sunday of the month? ¿Es el último domingo del mes? ¿O cómo se ponen de acuerdo? How do you get that together? Puede ser este, cualquier este, o sea, cualquier día del mes. O sea, puede ser, casi por lo general sí lo manejamos el día último del mes. Que sea que caiga domingo, porque muchas veces la gente no puede venir y este, y por eso sí la organizamos los domingos, uno de cada mes. Hey. Tell the people, is it dangerous to be out here? Are you out in the streets or are you on bike trails? ¿Estás en las calles? ¿Está peligroso o andas en lugares donde no hay carros? No, andamos en la casi por lo general en parques, donde no haya mucho tráfico, o sea, carros ni nada. Siempre es en parques para que pueda venir toda la gente que quiera venir, ¿verdad? Los chavos o chavas, o sea, es abierto al público. ¿Sí? ¿Y como cuánta gente se junta con ustedes? About how many people come out here with you guys? Pues casi por lo general nos juntamos como unos 10, 12 gentes de los que siempre hemos venido. ¿Sí? A la gente que andan en carros, que están viendo el video, ¿qué les quieres decir a ellos? No, pues les recomiendo que vénganse aquí a una rodada los domingos y este, para poder este, ¿cómo se llama? No salir tanto en el carro, ¿verdad? Y este, sí, venir. Is there anything else you want to say to the people watching? ¿Hay una otra cosa que quieres decir a la gente? Sobre bicis, el estilo o algo. No, pues este, que pueda venir gente nada más con bicicleta a rodar, ¿verdad? Puede ser cualquiera bici. Puede ser cualquier... any kind of bike. Puede ser cualquier bici, no necesita ser una bici como esta BMX, o sea, puede ser cualquier montaña, no sé, cualquier bici, así es. Are there any shout outs you want to give a algunas personas que les quieres mencionar? Pues hay aquí a Javier García, que es este, que me recomendó ahí contigo,
Y aquí los camaradas, que es Juan, Carlos, Fernando y varias gentes así. Que, bueno, no me acuerdo los nombres, pero sí, sí, sí viene la raza. Chido, chido. Bueno, muchas gracias, Miguel. Thank you so much for Ride Bikes More. I'm Luke, and we are out.